Muy buenas, hijos del mal, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Y me diréis, güey, ¿estás con pijama? Sí, estoy con pijama de Batman, para que se vea que soy muy fan de Batman. Por cierto, muy calentito, es uno de los regalos de estos reyes, estoy muy contento. Y antes de empezar los vídeos, quiero pegar un buen zasca. El primer zasca de 2023 a un informático que se hace pasar por periodista especializado en videojuegos, que soltó esto de la Steam Deck, ¿vale? Cuando apareció. Será interesante ver cómo se porta en Japón, donde Nintendo es rey. Apuesto que a partir del 17 de diciembre ya no lo es tanto. Bueno, ya no lo es tanto. Bueno, pues aquí tenéis la lista, el ranking de ventas de hardware en Japón. Y, uy, ¿qué ha pasado? ¿Steam Deck ha conseguido desbancar a Nintendo? Va a ser que no, ¿no? Después de esta tontería que dijo este informático periodista especialista en videojuegos, que bueno, que es que la Nintendo Switch está en sus últimos días ya, porque ha llegado la Steam Deck, que se va a comer el mercado japonés. ¡Claro que sí! ¡Bravo! ¡Claro que sí! Bueno, pues empiezo a investigar un poquito más sobre esta persona, que no diré nombres, a ver qué más dice, ¿no? Y bueno, y me encuentro un artículo muy interesante. Como no, criticando, esta vez no a Nintendo, pero sí de una forma muy, muy turbia, muy hater, a Xbox. Y lo que dice es: Alienware ha diseñado el mando de videojuegos definitivo. El que Xbox debería haber diseñado hace años. Bueno, ya sabéis que si habéis probado el mando de Xbox, pues perfectamente no hay más que decir, ¿no? Que es un buen mando. De hecho, es el mejor mando que ha podido diseñar hasta la fecha Xbox para la consola. Y me hace mucha gracia cuando el tío este dice que, bueno, es que el mando este de Alienware tenía que ser el mando que realmente Xbox tendría que haber diseñado. Bueno, para empezar, me parece a mí que muy pocos videojuegos tú has jugado con mando. Siendo informático, pues seguramente habrás jugado mucho a PC con teclado y ratón, pero en absoluto en mando. Y bueno, este es el nivel que tenemos a día de hoy de gente que intenta hablar sobre mandos cuando no ha tocado nunca un mando en su vida. Así que chicos, dentro vídeo. Hogwarts Legacy ya es uno de los juegos más vendidos en Steam, y yo me alegro un montón, y lo digo en serio, y ojalá venda muchísimo más. ¿Por qué? Porque ha habido un boicot muy rastrero por parte de algún tipo de colectivo, que ya sabéis que no le sentó nada bien las palabras que soltó por la boca la escritora de Harry Potter, J.K. Rowling, y bueno, entonces se intentó hacer un boicot al videojuego. Vamos a ver. Yo entiendo que el colectivo esté indignado, lo entiendo, pero a mí hay muchas cosas que me indignan en la tele y no por eso voy a empezar a quemar todos los libros, todas las películas, voy a dejar de ir al cine, voy a dejar de escuchar música porque veo cómo se meten con la mujer, etcétera, etcétera. Vamos a ver, ¿estamos locos o qué? Vamos a diferenciar un poquito lo que diga de forma liberal una persona y su forma de pensar. Como igual yo respeto pues tu forma de pensar y tu forma de actuar, ¿no? Lo que no podemos hacer es echar por la borda un gran trabajo de profesionales que han trabajado día y noche para realizar este videojuego. Y no solamente crear un videojuego que tenga, digamos, una ambientación de Harry Potter, sino que también es hacer un videojuego de magia, de ilusión. Esa magia que falta hoy en día y que parece como que se está perdiendo, ¿no? Así que yo me alegro mucho, ojalá venda muchísimo porque se lo merece. Así que, bravo. ¿Qué ocurre con los anuncios de Xbox Game Pass? La verdad que llama mucho la atención ese silencio que no suele ser muy normal en Xbox. Yo sí que es verdad que muchas veces he criticado a Nintendo por ese silencio brutal que ha tenido después de la pandemia, ¿no? Llegamos a la pandemia y Nintendo empezó como a meterse en un caparazón, en una cueva. Y a soltar información en cuentagota, ¿no? Y de hecho, a día de hoy es muy conservadora en este sentido. Pero Xbox, Microsoft siempre anunciaba mucho los videojuegos que iban a salir cada mes en su sistema de suscripción, ¿no? Y es verdad que las últimas informaciones que tenemos al respecto fueron ya a la primera mitad de diciembre. Pero estamos en enero y no hay ningún tipo de información. Los juegos que van apareciendo poco a poco en el servicio. Lo sabemos por filtraciones, que cuando no tendría que ser así, ¿no? Y hay un silencio que no sé muy bien por qué. No sé si es que están preparando un pedazo de evento, un buen evento, o es que realmente están como cubriéndose las espaldas por algún tipo de acuerdo
o algo, algún tipo de amenaza. Ya sabéis que están metidos ahí, están enfrascados en la compra de Activision Blizzard. Y parece como que no quieren intentar sacar pecho, ¿no? Como en plan, bueno, vamos a intentar ser muy humildes, no soltar nada de información, lo mínimo, como que vean que estamos muy de capa caída. Pero bueno, es una estrategia que sí, que puede ser buena, pero para de cara al consumidor crea muchas dudas de si el sistema va a sufrir algún tipo de cambio, ¿no? Y a mí no me gustaría realmente, lo digo en serio, saber qué juego van a salir por filtraciones. Porque si estoy pagando un servicio, es eso, estoy pagando un servicio para lo bueno y para lo malo, ¿no? En plan, pues bueno, pues dime qué tal va el servicio y qué cambios hay. Pero este tipo de silencio a mí me chirría un poco, ¿no? Ya veremos a ver qué pasa y si al final Xbox nos da una alegría, ¿no? Pero bueno, habrá que estar atentos a ver qué ocurre. Filtrados nuevos detalles de Avatar Frontiers of Pandora, que podría cambiar la mala reputación de Ubisoft con los mundos abiertos. Bueno, yo esto tengo que verlo, ¿vale? Tengo que verlo porque ya sabéis que Ubisoft es conocida como Bugisoft. La cantidad de fallos, no solamente en juegos que hace de mundo abierto, ¿vale? Sino que también en juegos que no son de mundo abierto, padecen una cantidad de fallos y de bugs que es abrumadora. Habrá que ver, ¿vale? Sabéis que se mostró imágenes del juego y pinta bien, pero yo no sé aún si será un juego que realmente vaya a ser interesante o no, o si la gente se va a cansar. Ya sabéis que lo que han dicho también es que van a meter un montón de micropagos. Uf, pues no sé si la gente está ya cansada de estos juegos con tantos micropagos, ¿no? Bueno, habrá que estar atentos. Yo espero que Ubisoft cumpla con lo que dice y saque un juego de mundo abierto que esté ahí potente y exento de fallos. Así que bueno, Ubisoft, confiamos en ti, ¿eh? Confiamos en ti. Microsoft comprará Activision aunque la FTC o la CMA o la PTA o la RNA, las que haya, ¿vale? De organismos reguladores, se oponga. Afirma Xbox Era. Bueno, Xbox Era es una página especializada en videojuegos. Y bueno, ellos dicen, es una opinión también creo que más personal, ¿vale? Pero no va mal encaminada. Es decir, ellos dicen que da igual lo que diga la FTC o la CMA, que al final la compra se va a hacer. Y bueno, ¿esto es verdad? Sí. Las cosas como son y le pese a quien le pese. La compra se va a efectuar. ¿Más tarde que pronto? Sí. De hecho, sabéis que la CMA ha dicho recientemente de que van muy saturados, que esto hay que investigarlo bastante bien y que bueno, que ya no vamos a abrir si eso a finales de abril a decir que sí o no. Dirán que sí porque no tienen otra cosa que hacer y dirán que sí. Pero ¿qué pasa? Que para realmente la FTC intente más bloquear esta compra tendrían que ir a juicio. Y Microsoft está tranquila porque ya sabéis que la FTC tiene menos credibilidad que una rana. Entonces al final está claro que a juicio no van a ir porque primero le va a salir muy caro el tema de gastos judiciales que además al 100% van a perder. Entonces no hay ningún tipo de miedo por parte de Microsoft. Lo que pasa es que sí, estos organismos reguladores van a intentar retrasarlo lo máximo posible para realmente al final putearnos a nosotros. Porque ellos intentan putear a la empresa, pero es que al final lo que están haciendo esta gente es putear al consumidor de videojuegos. Y no solamente eso, es que además también se deja ver lo poco profesionales que son, lo poco neutrales que son y que al final, pues como siempre os digo, los organismos reguladores están muy untados, están bastante corruptos. Y bueno, también os digo una cosa, a día de hoy, ¿quién no está corrupto, no? Es una pena decirlo, pero parece que todo está corrupto y que muy pocas empresas o organismos de administraciones no estén corruptos, ¿no? Pero bueno. Es el tiempo que nos toca vivir. Y nada, a esperar a que Microsoft diga algo, ¿no? Porque ya sabes, estamos en ese silencio que bueno, que hay que saber ya cosas. Y hasta aquí la noticia de hoy. Son poquitas, sí. Pero no hay mucha chicha. Ya sabéis que venimos de fiestas navideñas, que la gente está ahora en plan, qué pereza ir a trabajar otra vez. Bueno, entonces, pues no hay mucha chicha. Seguramente en cuestión de 2 semanitas, incluso una, empezaremos a tener noticias importantes de Microsoft, de PlayStation, de Nintendo, eventos. Ya sabéis que tenemos supuestamente 2 eventos, uno de Sony y otro de Nintendo. Y bueno, vamos a ver qué ocurre en estos días y aquí estaremos para contarlo. Muchas gracias por todas las suscripciones, todo el apoyo, porque me ayudáis un montón a seguir creciendo y a seguir
trayendo información de una forma más personal. Y bueno, a cuidarse. Chao.